Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama 98XX o 98XX porque supongo que el título sería más bien en inglés. Es un juego que rompe al parecer la cuarta pared. Eh, va a interactuar con nosotros de distintas maneras. Es uno de estos juegos en los que tenemos que ir investigando pistas que nos van dando para ir resolviendo cosas que a priori puede que no parezcan creepy, pero que sí que lo acaban siendo. Eh, es un juego que salió hace algún tiempo, pero que han ido actualizando. Así que ahora están en la versión 3.0 y he visto algo de una noticia de una versión 4.0. No sé si ya la han actualizado. Porque aquí no veo la versión del juego, pero el caso es que eso, parece que los desarrolladores están bastante activos añadiendo cosas, así que es un buen momento para echarle un vistazo. Ya que estos juegos a veces acaban gustando bastante en el canal. ¿Por qué no? ¿Por qué no echarle un vistazo? Le damos al login. Bienvenido. Buenos días. Vale, estamos en nuestro escritorio. 15 del 11 de 2023, sí. Jumping Julian. Talking Gerald. Tenemos un montón de cosas, pero antes de nada, vamos a darle al botón de start. Aquí se supone que normalmente te solían salir eh, las cosas que habías utilizado hace poco. O sea, que ha utilizado el Beat Player, el Surfur y el Jumping Julian. Vale, vamos a ver si tengo algo escrito. Deja que tu imaginación corra salvaje. Puedo... Cor Puedo... Italic, ¿puedo escribir algo? Sí Clear No me está dejando Underline, bold Si quiero borrar algo Cut Paste eh, Undo Vale, a priori aquí no hay nada Jumping Julian Vamos a echar un vistazo, parece que es como un minijuego Imagino Dreamer Studios te digo, a lo mejor el ayudante nos decía algo, pero no, no ha sido muy revelador. Jumping Julian. Esto tiene un poco el rollito de Baldis Basic. Hola, mi nombre es Julian y estoy muy contento de que estés jugando conmigo. Adoro cuando la gente juega conmigo. Utiliza las flechas y el espacio para ayudarme a llegar a lo alto. Pásatelo bien. Ya veremos. Ah, what? Es que... Ah. O sea, aunque no llegues, Julian se agarra. Entonces, a ver, espérate. Tiene un truquillo ahí. Sí, lo he hecho. Vamos al siguiente nivel. Esto se ve un poco más difícil, pero debería poder hacerlo. Ah. Espérate, porque es que ese palo de ahí es raro. ¿No? ¿Oh, what? ¿What? Dios, igual me lleva a algún sitio secreto. Ah, ah. Vamos. ¡Sí, lo he hecho! Al siguiente nivel. Esto se ve complicado. ¿Puedo hacer esto? Puedo quitarle el sonido. Uh ya me está costando subir el primero. ¡Ay! What? What? Se cae, veis, veis. Voy a no quedarme. No, casi. Es que como me da miedo quedarme quieto, porque no sé yo hasta qué punto. ¡No! ¡Vuelve al principio! ¡Guau! Wow, es difícil. A ver. ¡Julián! Me cago en. A ver. Vamos a intentarlo. Por aquí. Ven. Es que es raro. No es tan fácil como parece. Yo. Vale, vamos a intentarlo. Sin ponernos excesivamente nerviosos. Aunque igual podríamos haber empezado por otra parte que no por el. Julián Saltador. ¡Juli! Podemos hacerlo. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Vamos a no ponernos nerviosos. System error. Vale, un error ha ocurrido. Esto está llamado por. Puede que sea posible continuar. Pulsa cualquier tecla para intentar continuar. 98xx. Había unos códigos o unos números. Bienvenido. Login. No me extrañaría que esos códigos o esos números escondieran algo. Tu, 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 tu. Si pulso en Jumping Julian empieza desde. Ah, oh, no puedo ejecutarlo. No funciona. ¡Eh! Está aquí Julian. It seems that a problem has occurred. Parece que ha ocurrido un pero no problema, no pero no te preocupes. He solucionado el problema y lo he hecho incluso mejor. Mirad, Julián, dando pasitos. I do have something to ask. Tengo algo que pedirte. ¿Te preguntas si hay algo después de la vida? Really es algo que he estado pensando well, anyway, últimamente. De todas maneras, sigamos jugando el juego. Julián se ha puesto... Se ha puesto sentimental. Una cosa que me estaba fijando es que hice finalmente un nuevo challenge. Debería ser divertido. Ahora hay cosas asesinas. Si no me equivoco. ¡Julián! Uff, qué susto, vaya sonido, ha hecho. Va a ser complicado. Y o sea, a ver. ¡Me es que esa bola ha desaparecido y ha vuelto a aparecer. ¡Uy, uy, uy! uy. Ay. Me, ha... Me ha caído en la cabeza. Julián. 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 Vamos. No, Julián. Yeah, I did it. Yes. Now the next level. Ahora el siguiente Over nivel. Aquí viene el auténtico this. reto. Hagamos esto. Sí, la verdad es que. Ríete tú. ¡Eh, pero! Me... ¿Por qué no? ¡Uy! Se ha quedado pillado ahí. ¡Vamos! Yeah, ¡Yes! Me ha costado Now menos este. Pero ya verás el siguiente. Dice. El final está aquí y aún así, tan, tan lejos. Uf, uh. eh, esto va a ser una fiesta. Ven. Ay. Ay. Esto no sé si voy a poder hacerlo. Ay, ay, ay. Voy a ir con calma, porque si lo intentas hacer deprisa... Eh, estoy intentando hacer como que coincidan las cosas. ¡Ay! Pero es que es muy complicado. Vamos. Vale, estamos aquí. Vamos a ir... A la que baja. ¡No! Lo teníamos. Vamos, que podemos hacerlo. ¡Vamos! Vale. Subimos. Si la cosa es ir con calma. Vale, a ver. A la que suba. Uh, a la que suba. Uh. ¡Vamos! Uh. System error. Vale, pero cada vez más difícil. Intento hacer captura por los códigos Pero cada vez que hago captura, como te dicen que pulses cualquier tecla Me reinicia la pantalla 98XX A ver, Julián ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido, Jorge! <laughs> me ha debido de coger... Eso lo han cambiado, eso es nuevo Lo han debido de coger, supongo, de mi carpeta ¿Mi carpeta se llama Jorge? No estoy seguro Jumping Julian. Antes estaba por aquí, Julián. Julián, ¿están llamando? Vas que, es que, o sea, no queda realista con con mi con mi seta porque mi mi puerta. What the fuck. Alguien acaba como de eh, susurrarme al oído. A what the fuck. Julián. Error. ¿A what? Y se ha cerrado. Alguna, ¿Alguna vez te preguntas. Tú? ¿Por qué esto ocurre? Un, en un momento estás bien y al momento siguiente has muerto? muerto. Y luego dice, debes morir, debes morir. <laughs> tu, must die. tu PC ha tenido un problema, reinicia. Estamos recabando algo de información y lo reiniciaremos por ti. 20% completado. Y la carita sonriente... <laughs> ¿What the fuck? Eso ha escalado rápido. <laughs> eh, Se han olvidado de mi nombre. Oh, me siento olvidado. Julián Julián Que lo que iba a decir eh, Antes también Es que el Beat Player No está No está aquí Vuelvo a empezar Desde el principio Dreamer Studios Creo que sí Hello there My name is Julian And I am very happy Nada fuera. Vale, pues voy a abrir el. No tienes vídeos instalados. A ver, los vídeos no hace falta instalarlos. Puedo reiniciar el ordenador. ¿Qué ocurre si le doy nada? El Surfur. Ah, es. Iba a decir. Me da miedo que sea otro videojuego, pero no. Es una web. Visitados recientemente. Ratsy.com. Hay algo. Bob Carter founded ah, me, lo están, me lo están leyendo. Me están diciendo chip. que en 1991 Bob Carter fundó Ratsy Inc. con una visión revolucionaria de la industria de los chips de ordenadores. Hoy la compañía es una de las más exitosas en la industria tecnológica, con sus chips siendo utilizados en muchas aplicaciones, desde electrónicas de consumo hasta, el aero, hasta aero, de tecnología aeroespacial. ¿Qué es lo que hace los chips de Ratchi tan especiales? Eh, todo se reduce a su innovación, diseño y rendimiento. Ratchi Inc. ha desarrollado chips que son mucho más rápidos, mucho más pequeños y mucho más eficientes que cualquier otro en el mercado. Esto les ha hecho la elección de las compañías que buscan estar por delante de sus competidores. Vale. Uno de los mayores logros de Ratchi ha sido la habilidad para reducir eh, el tamaño de los chips sin eh, perjudicar a su rendimiento. Esto ha permitido a las compañías crear versiones más pequeñas y portables de los, bueno, de los chips, básicamente. Otro factor del éxito de Ratchi han sido su habilidad para mantenerse por delante de la competencia con investigación y desarrollo. La compañía invierte muchísimo dinero en I+.D. constantemente empujando sus fronteras de lo que resultaría en innovaciones muy groundbreaking o sea muy innovado, o sea, haciendo innovaciones muy muy importantes eh, vale pero Ratsy, no solamente se debe a su, el, el, el éxito de Ratchy no solamente se debe a sus innovaciones tecnológicas la compañía también se ha hecho un nombre eh, haciendo que la satisfacción de los clientes sea una de sus principales prioridades las soluciones que proveen, como que se están muy a la par con las necesidades eh, de los consumidores para asegurarse de que sus chips mantengan unos estándares muy elevados. En general, Ratchi ha marcado un nuevo estándar de excelencia en la industria de los chips para ordenadores. Sus diseños innovadores y su mayor eh, performance ha hecho que sean la elección de las compañías que buscan. Vale, me acabo de dar cuenta de una cosa. Sí, vale. Y es que aquí hay un helpeth con un 3. Aquí hay un alike con un 2. Y aquí hay un it con un 1. Y si clico encima de ellos... Ya no me deja volver a clicar. He cliqueado... ¿Hay un 4 en algún sitio? O sea, aquí había un 1 que estaba resaltado, un 2, un 3, y al clicar... Yo qué sé, voy a hacer captura, pero esto no creo que haga falta. Al clicar, algo ha ocurrido. Mires.com. Aquí está el 4. Vale, mires.com. Mires Inc ha llevado el mundo a la tormenta con el lanzamiento de su nuevo ordenador, el 98XX. O sea que el 98XX es un ordenador, supongo que es el ordenador que estamos utilizando. Eh, este nuevo dispositivo de alta tecnología ha sido alabado por los expertos en tecnología y por los consumidores por su habilidad, tanto como para ejecutar juegos, navegar en la web y encargarse de otras com eh, necesidades computacionales. Así que cómo ha conseguido el Mires Inc ser una de las mejores compañías de ordenadores en el mundo? Todo empezó con su eh, asociación con Ratchi, Inc, una compañía de, so de desarrollo de software. No desarrolla software, Ratchi desarrolla hardware, Resa desarrolla chips. No sé si esto lo están haciendo a propósito para que te fijes en que hay incongruencias, pero según nos acaban de contar en el anterior artículo, Ratchi. a ver. Supongo que indirectamente de alguna manera desarrollarán software, pero básicamente nos han dicho, si no me equivoco, que su principal función no era el desarrollo de, de software, era el desarrollo de hardware, de hardware, los chips. Para los que no lo sepan, hardware es, por así decirlo, todo lo que puedes tocar y software son los programas que corren por detrás. Eh, es una, es una, una, una definición muy bruta, pero básicamente es eso. Y los chips son algo que se puede tocar. Eh, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Con los recursos y eh, la experiencia para crear un ordenador que podría encargarse de las aplicaciones más exigentes y proveer eh, una eh, experiencia a los usuarios sin parangón. El resultado ha sido el 98XX, un ordenador que ha revolucionado la industria con su rendimiento rápido y sus gráficos impactantes. Ya los estáis apreciando, el juego que hemos visto parecía casi real. Los jugadores ahora pueden jugar a los juegos más demandantes sin problemas mientras que crean... O diseñan eh, grandes elementos para los ordenadores. El 98 es es muy versátil y tiene la habilidad de encargarse de varias tareas al mismo tiempo sin problemas. Desde navegar en la web, editor de vídeo. Este ordenador puede encargarse de todo. Todos estos factores han contribuido a que Mires Inks. al éxito de Mires Inc. Haciéndole. o convirtiéndolo en una compañía. de en la mejor compañía de todo el mundo. Con la, el lanzamiento de 98XX. Han marcado un nuevo estándar en, en temas de computación, de, 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 de la innovación de los ordenadores. Su. su, uh, su como su compromiso con los, con los clientes ha asegurado que, eh, continu, que asegura que vayan a continuar siendo eh, líderes durante mucho más tiempo. Y aquí tenemos un 4. El 5 lo había visto. Aquí, y aquí un 6. Y entiendo que aquí van a estar hasta 9. Míralo. New Game takes World by Storm. Un nuevo juego eh, como que ha golpeado el mundo. 24 de junio de 1998. Y es el juego del, de Julián Saltarín, que es el que, de, el que acabamos de jugar. En los pasados meses un nuevo juego ha arrasado en internet, cautivando la atención de los niños y los adultos por igual. Julian el Saltarín, creado por Dreamer Studios y desarrollado por John Munkford. Es un juego de plataformas que se ha ganado inmensa popularidad en un corto periodo de tiempo, uno de los juegos más adictivos. Jumping Julian es fácil de jugar pero difícil de convertirte en un máster haciendo que los jugadores sigan intentando eh, vencer todos sus niveles. De todas maneras, como cualquier juego popular, los padres son escépticos sobre el impacto que tendrá en sus hijos. Muchos se preocupan de que sus hijos se conviertan en adictos al juego y pasen demasiado tiempo jugándolo. En general, Julián el Saltarín es divertido y excitante. Y eso ha arrasado en Internet. Mientras que los padres... Aunque los es que lo están repitiendo otra vez aunque los padres sean escépticos sobre sus hijos es importante reconocer el potencial de los beneficios del gaming y marcar unas eh, limitaciones adecuadas eh, con su gameplay adictivo y su mensaje positivo Julián el saltarín se asegura eh, ser uno de los favoritos en los próximos años 7, 8 y va a pasar algo cuando pulse el 9, ¿dónde está el 9? Algo ha pasado. Me están llevando a otra página. La misteriosa desaparición de Jason Storm from Ratchet Inc. Vale. Además, eh, no sé si lo de Storm es importante porque no han parado de continuamente decir que el juego iba a ser una tormenta, que no sé cuántos. Ratchet es la empresa de los microchips. Holy shit. Vale, esto sí que ha sido creepy. Me ha empezado a echar bao en la oreja a alguien. <laughs> Eh, en octubre de 1998, Jason Storm, un empleado de Ratchet Inc., desapareció bajo circunstancias extrañas. Storm, un joven ingeniero, fue visto por última vez dirigiéndose a los almacenes de la compañía, donde tenía que trabajar en un nuevo proyecto. Cuando falló, cuando, cuando no regresó, sus colegas eh, lanzaron la alarma y... Y, y, y fue lanzada una búsqueda. De todas maneras, a pesar de la investigación intensa, no se han, llevo, no se han, no se han encontrado restos de Storm. La desaparición de Jason Storm todavía sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Ha dejado a su familia, amigos y colegas con muchas preguntas sin resolver. Los rumores y especulaciones eh, rondan el incidente con algunas sugerencias de que al parecer están relacionados con algún mal funcionamiento técnico de algo. A pesar de, de, la, de. la falta de pruebas, algunos han especulado que Ratsync puede tener un papel importante en la desaparición de Storm. De todas maneras, la compañía ha negado cualquier. Eh, cualquier. cualquier. Ay, no me sale. Cualquier relación con el incidente. Y han cooperado completamente con las autoridades en la investigación. El caso todavía continúa abierto. Las autoridades continúan buscando cualquier pista que pueda ayudar y arrojar luz en lo ocurrido con Jason Storm. Mientras tanto, sus seres queridos continúan manteniendo la esperanza de que algún día lo encontrarán sano y salvo. La desaparición de Jason Storm ha impactado a aquellos que lo conocían y ha servido como un recordatorio de que el peligro puede acechar incluso en nuestro lugar seguro de trabajo y es responsabilidad de los empleados asegurarse del bienestar de otros empleados. Mientras que el caso sigue sin resolver, la memoria de Jason Storm continúa viva y su desaparición continúa sirviendo como un aviso para la seguridad en el lugar de trabajo y la necesidad de las compañías para priorizar el bienestar de sus empleados. Y también... Vamos a... Vale, digo, a ver si va a cambiar... Hay, hay números también. Uh, el 1, el 2, el 3. ¡Uh! Nos llevan a otra web. El alzamiento y la caída de Julián el Santarín. Una historia de su desarrollo. En el mundo de los videojuegos... El, el éxito puede ser efímero. Un día eres la comidilla de la ciudad y al día siguiente eres agua pasada. Este es el caso de Julián el Santarín, el que una vez fue un juego popular creado por Jung Mugford rápidamente perdió el favor de las masas eh, debido a, al feedback de la gente. Julián el saltarín fue recibido con... ¡Ah! ¡Julián! Como con. Que al principio la gente estaba muy. Muy animada con el tema de Julián. El juego prometía ser una experiencia de plataformas única. Es pues que todo el rato. Es que yo a la derecha tengo una ventana. <laughs> Entonces no puede ser. Si no me lo hacen a la izquierda, a la izquierda es donde tengo la puerta. El juego prometía una experiencia plataformera con, con grandes visuales y un gameplay muy adictivo. De todas maneras, los jugadores empezaron a pasar más tiempo en el juego y empezaron a darse cuenta de algunos fallos en el diseño. una de las grandes quejas fue que el, el gameplay era muy molesto, lo que eh, era lo que, lo que ocurría porque tenía unos controles muy frustrantes y, y diseño de niveles muy repetitivo. los jugadores se encontraron eh, atascados en obstáculos y muriendo constantemente, llevándoles a que el juego acabase teniendo una experiencia en su mayoría negativa. una persona en particular, jason, Storm, la persona que nos acaban de decir que desapareció, dejó una review extremadamente negativa lo que dejó a John Mumford con el corazón partido y deprimido. El feedback negativo fue demasiado para Mumford que no fue capaz de lidiar con las críticas después de unos cuantos meses decidió dejar el desarrollo del, el, el, de, decidió dejar el mundo del desarrollo de videojuegos y buscar otras oportunidades. Mumford Empezó a trabajar en Ratchi, una compañía conocida por sus chips eh, para ordenadores. Puede que haya dejado el desarrollo para videojuegos detrás, pero su experiencia con Jumping Julian le ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de escuchar el feedback y, y la necesidad de constantemente mejorar. La caída de Jumping Julian sirve como un aviso para los desarrolladores de videojuegos. Es un recordatorio de que el éxito puede ser efímero y de que incluso los juegos más prometedores pueden caer rápidamente si no, si no llegan a las expectaciones de los jugadores. Vale, o sea que Jason le dejó una review muy negativa a a, a, a Julián el Saltarín, bueno, al creador, a Jace John Mumford. Eh, John Mumford decidió dejar por completo el desarrollo de los videojuegos y empezó a trabajar en la misma compañía que Jason Storm, en Ratsy. Y tiempo después, Ratsy, eh, eh, ocurre la desaparición de Jason Storm que probablemente fue porque Moonford le apuñaló. <laughs> y tenemos más numeritos: uno, dos, tres. Oh. Uh. He tenido que eh, cambiar la elección de palabras porque YouTube estaba muy sensible con ciertas cosas, así que bueno, ocurre algo terrible en Ratchet Inc. y nos están comentando en una serie de eventos muy 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 inesperados varios empleados de Ratchet Inc. han llevado a cabo algo muy terrible mientras estaban jugando el juego de Julián el Saltarín. El juego, creado por un empleado, John Munford, ha sido atribuido a las muertes de varios empleados de Ratchet Inc., dejando la compañía y, a la compañía y a la comunidad del gaming en shock. Eh, los primeros eventos se ocurrieron a finales de octubre de 1998, cuando Ratchet Inc... Eh, varios empleados fueron encontrados muertos en su oficina eh, rodeados por eh, pantallas que estaban mostrando el juego de Julián el Saltarín. Por aquel entonces el incidente fue considerado como un caso aislado y fue atribuido a problemas personales más que al juego en sí mismo. De todas maneras, durante las siguientes semanas, muchos más empleados acabaron realizando los mismos hechos fatídicos mientras jugaban el juego, preocupados porque... Eh... ¡Ah! Los, es que es muy creepy cuando me hace eso porque no me lo estoy esperando. Eh, dice como que empezó a saltar la alarma y la compañía mandó un memorándum eh, diciendo a los empleados que dejaran de jugar el maldito juego o que si no les iba a partir la cabeza. A ver, es que vamos a ver. Sí, bueno, a ver, supongo que todo el mundo, ¿no? Por la broma, querría probar a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y no, sí, seguro que no pasa nada. Y al final, pues todos, pumba, al hoyo. Eh, las muertes continu se continuaron aumentando en ¿eh? Ratchet Inc. Y eh, eso llevó a la dirección de la empresa a investigar más detenidamente qué es lo que estaba ocurriendo. Descubrieron que John Munford, el creador del juego, había incluido mensajes subliminales en el juego que aparecían eh, introduciendo como mensajes a llevar a cabo eh, acciones pues, muy terribles y alterando el comportamiento de algunos jugadores. En respuesta, la compañía contactó a la policía y lanzó una investigación sobre Munford. De todas maneras. Esto ha lanzado varias preguntas sobre las responsabilidades en el mundo del desarrollo de los videojuegos y los posibles riesgos asociados con los gameplays que son muy inmersivos. Porque, no sé si habéis dado cuenta, pero cuando estaba jugando el Julián en Santarín, yo me sentía muy inmerso en lo que estaba jugando. Lo que no sé es, claro, eh, ¿alguno de los mensajes que hemos visto tenían algún código por detrás que quería decir algo? también dice que esto ha recalcado la necesidad de las compañías para echar un vistazo más de cerca al contenido de los videojuegos que producen y asegurarse de que no están promoviendo comportamientos dañinos eh, o haciendo daño a los jugadores. la tragedia también ha descubierto eh, problemas ah, importantes, problemas mentales, eh, en los lugares de trabajo y la necesidad de las compañías de proveer soporte y recursos a los empleados que están teniendo problemas personales. Eh... Esto como que ha despertado o ha, ha, ha hecho, pues eso, como levantar la alarma. La compañía ha prometido trabajar en temas de salud mental con expertos que desarrollen mejores políticas y procedimientos para identificar y, eh, y, y dirigirse a los problemas mentales en los lugares de trabajo. Lo, el índice de desgracias en RATSI ha servido como un recordatorio de los principales, Potenciales peligros y consecuencias asociados al desarrollo de videojuegos. Es una tragedia que ha dejado un impacto en la compañía del gaming y en la comunidad en general. Y ha levantado grandes preguntas éticas y sobre responsabilidades en el desarrollo de los videojuegos. Vaya, movidón. Vale, uno. Ah, aquí está el tres, pero necesito el dos. ¿Dónde está el dos? Uno. ¿Dónde está el 2? Espérate. A ver, voy a hacerlo con más calma. Aquí está el 2. 2. 3. Estoy ya como más terrible. Ah, deja de echarme, va. Vale, dice que Ratsi ha cerrado debido a los terribles incidentes. Ratchi Inc., la que una vez fue una compañía líder en la industria de los chips, conocida por sus diseños innovadores. Y por su tecnología punta ha eh, eh, sido una compañía de éxito corto. En 1998 muchos empleados de Ratchet Inc llevaron a cabo terribles actos mientras jugaban a Jumping Julian o Julian El Santarín, comúnmente conocido, un juego creado por John Moonford que previamente había trabajado la compañía. Los trágicos incidentes mandaron pues como que eh, fueron un shock para la comunidad y más allá y llevaron a una investigación por la policía sobre la industria del gaming en general se descubrió que el juego tenía códigos eh, que ¡Ah! que incitaban a hacer cosas negativas a los jugadores llevando a muertes muy trágicas la revelación ha levantado el pánico y el miedo entre los jugadores y los desarrolladores de juegos con muchos eh, pidiendo que se aumente la regulación y la supervisión en la industria ha sido un incidente que ha servido como para despertar y Ratchet Inc ha sido forzado a cerrar y, la y, y que las, los bienes de la compañía hayan sido vendidos. Uno de las. de los principales eh, assets de Razi, Inc. fueron sus revolucionarios chips de ordenadores. Estos chips fueron. Eh, muy utilizados por las compañías eh, de videojuegos, quienes vieron como. Eh, que, que vieron que tenían gran potencial para el desarrollo de nuevos videojuegos. Muchos de estos chips distribuidos a otras compañías les permitían continuar aumentando las fronteras en el mundo de la tecnología del gaming. De todas maneras, el incidente de Ratching sirve como un recordatorio del lado oscuro de gaming. Mientras que muchos videojuegos pueden ser una fuente de entretenimiento y disfrute, también pueden tener serias. Con bueno, pero escuchado, serias consecuencias si no se encargan con responsabilidad. Es esencial que los desarrolladores de videojuegos y las compañías prioricen la seguridad y el bienestar de sus jugadores y que los cuerpos de regulación estructuren eh, reglamentos para prevenir similares tragedias que ocurran en el futuro. Pero tenemos un 1, tenemos un 2 y más importante, tenemos un 3. Descargando vídeo. Eh Vale okay. Supongo que por eso Tenía estos tres elementos aquí Porque juegas a Jumping Julian Te haces preguntas sobre la vida Después en Surfur descubres toda esta movida Y después en Beat Player reproduces el vídeo Hay un código Voy a ver si mi móvil Lo... ¡Ay, ay, hey, ay! Hey! Si mi móvil lo detecta. Uh, sí. Me lleva a 999XWord. Y tiene un archivo TXT. Mira, os lo enseño. A ver si se ve. Bueno, no se va a ver. Voy a hacer una captura. Y luego la editaré en el vídeo. Pero me están diciendo que me descargue un archivo TXT. Ese archivo TXT. A ver si esto lo podéis ver. Tiene un montón de códigos. Es que yo creo que es por el brillo. Tiene un montón de códigos. No sé si son importantes para algo. O sea, definitivamente tienen que ser importantes para algo. ¿Para qué? No tengo ni idea. Talking Gerald. Y es que todavía nos quedan un montón de cosas. Calvis Games. Pero tengo un montón de códigos. It's talking Gerald. Es Gerald del Parla, el Chin. Hola. Hola amigo. Mi nombre es, es Gerard. Es fantástico conocerte. La verdad es que he saltado a esto. Eh, 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 después de haber hecho revelaciones muy duras. O sea, toda la historia que se ha desvelado a través de jugar a Julián el saltarín. Pero es que eh, tiene que haber muchos más secretos, así que vamos a por ellos. ¿Puedes contarme un chiste? ¿Qué consigues cuando los dinosaurios chocan con el coche? Ah, Tiranosaurus Rex. O sea, es como un accidente de coches, pero con Ajá. Es por lo de Tiranosaurus Rex. Me ha gustado. ¿Quién te ha creado? Soy un programa digital creado por Calvis Games. Oh. ¿Cuál es lo, tu cosa favorita de hacer? No puedo hacer mucho. Pero a veces me gusta relajarme. ¿Puedes contarme una historia? Un chico tenía dos peces, los quería mucho. Un día el chico cogió una tortuga y decidió ponerle en la misma pecera. Se despertó la mañana siguiente descubriendo que la tortuga se había comido a los peces. El chico, desesperado por conseguir sus peces de vuelta, cortó a la tortuga solo para darse cuenta que ahora todas sus mascotas estaban muertas. Vaya. Gerardo. Muy profundo, la verdad. Existo para tu entretenimiento. Ya Gerardo le ha da dado un coso. Eres una persona agradable. Es lo más agradable que nadie me ha dicho. Puede que llore. Estás perdonado. No estoy seguro de qué quieres decir por eso. Pero ahora me siento aliviado. Todo terminará pronto. I don't do it. No lo creo. No sé si puedo mezclar las respuestas. Uy, se ha quedado pillado. Gerardo. Me han dicho que era de Calvin no sé cuántos. Es la misma compañía que la de Julián en Saltarín. Se han olvidado de mi nombre. Me siento desplazado. Tenemos que probar en algún momento qué pasa. Power of supongo posible que... oh, pues el juego. Gerardo, no te libras de mí, Calvis Games. Gerardo. Hey, y y dijimos, no tienes remedio o, o no vales para nada. Y hey, vamos a ser positivos, me das asco. Listen, don't this no tenemos let's que continuar por este camino. Cambiemos de materia. Es demasiado we tarde don't do para ti. Dice como que él no tenía culpa que. Él no sabía. <laughs> que no sabía lo que estaba haciendo. Y dice: ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Por qué estamos aquí? Y luego se le ha ido completamente la flapa. Sigo teniendo aquí los códigos abiertos. No paro de pensar en ellos. Bienvenido. ¡Ya no me llamas por mi nombre! Audio Player. Uh, Jumping Julian Wave. Ah, son las músicas. Huh. Vale, pero esto es como algo raro. What? Ah, mira. Ah, esto es el volumen. Puedes reproducirlo a la inversa. 98XX. 98XX x -x. <laughs> espera. Me han dado una URL, creo. Espera, espera, espera. 99XX. Es 98xxworld.com slash report ¡Uh, uh, uh, uh! Que me abre una página Y me está diciendo si quiero instalarlo Supongo que no quiero instalarlo, ¿no? <laughs> A ver, aquí hay algo Vale, esperad, esperad. Vamos a ver la página. Es que es, es, es una información de alguien. Vamos a leerlo. Aquí tenemos: si pulsas a 98xxworld.com/slash report, que es la, la URL que nos estaban diciendo al reproducir el audio, al revés, vemos: eh, eh, es una ficha policial de Gary Summers. El 12 de agosto de 1998, a aproximadamente las 10:45 pm, un trágico accidente de coche ocurrió en la intersección. El incidente involucraba a Gary Summers, un hombre de 34 años que fue, arrestado, who was arrested? que fue arrestado en la escena por conducir borracho, lo que llevó a la muerte accidental de una madre y su hija, los, los detalles del incidente. Eh, a la hora del incidente, Gary Summers estaba conduciendo eh, un coche negro mientras iba bajo la influencia del alcohol, lo que resultó en... En, en, en tiempos de reacción retardados, los testigos de la escena han indicado que Summers eh, iba por la, el carril equivocado chocándose con un sedán azul ocupado por una madre y su hija de 6 años. El impacto de la colisión fue severo, llevando a muchos daños en ambos vehículos. Los servicios de emergencia han eh, promptly dispatched the, to the location. Eh, como que llegaron pronto a la localización pero a pesar de sus, de sus intentos, la madre y su hija sucumbieron a las heridas en la escena la, sus identidades han sido están pendientes de, de notificar of the next of kin eso no sé qué quiere decir Arrest, o sea, arresto y, y arresto de, de Gary Summers fue arrestado en el lugar y llevado bajo custodia por el oficial James Anderson quien fue el primer eh, el primero en llegar a la escena, Summers, cooperó durante el arresto y su test eh, de alcoholemia, en de sus niveles de alcohol en sangre, fueron probados estar por encima de los permitidos legalmente para operar un vehículo. Entonces, eh, a, a continuación, fue, eh, se le aplicaron los cargos de conducir borracho y asesinato eh, en coche, o sea, como de un accidente de tráfico que termina en asesinato. Eh, judicial, los procedimientos judiciales Gary Samuels permanece en custodia durante el tiempo de su arresto hasta el 3 de marzo de 1999 cuando un hombre cuya identidad no ha sido revelada por aquel entonces llevó, llegó a la cárcel and posted Summers bail o sea, yo creo que es como que pagó su fianza quiero creo que decir eso le, eso le hizo poder salir hasta eh, que se resolviera el juicio. Eh, y como que le ofrecieron un trabajo para eh, reincorporarse a la sociedad. De todas maneras, de, debería ser... Es que no sé si estamos hablando de la fianza. Hay que recordar que esto no le libra de sus cargos y que Summers todavía tiene que eh, asistir al juicio por sus casos. La conclusión, el incidente que involucró a Gary Summers ha resultado en la trágica vida eh, y en, en, en mucho trauma para las, la, 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 los familiares de las víctimas. El Departamento de Policía expresa sus condolencias a los afectados y continuará la operación con el sistema judicial para asegurarse de que eh, haya un juicio justo. No sé de qué manera está relacionado este señor, pero el audio, el primer audio, también se puede reproducir hacia atrás. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen ahí. Sí, vale. Oh, sí. Es como saltar de la plataforma los liberará a todos. O sea, yo creo que ese es el jumping jellian, Es uno de los mensajes subliminales, ¿no? Les están diciendo como que se tiren por algún sitio que eso les va a liberar. Um, ¿Qué nos queda? Vale, pixel paint. Yo creo que... No sé si aquí a lo mejor si pinto algo de alguna manera en concreto. ¿Se mantiene mi dibujo? No. Vale. Puzzle patterns. ¿Cómo? Uh -huh. Match all the shape patterns. No entiendo. ¿Qué quieren que haga? Match all the shape. O sea, tengo que hacer que coincidan las formas, pero no sé. ¿Bajo qué sentido? Match all of the shape patterns. Pero en todas puedo poner cualquiera. O sea que es que no entiendo. No entiendo. A ver, vamos a seguir investigando. Aquí ya lo hemos entrado. Tank Blast es otro minijuego. Tank Blast. Use key arrows to move. Press and hold space to shoot. Ok. Es de Calvis Games también. Para, no. No sé si tiene sentido que hagamos esto, pero ah, vamos a intentarlo. 250. Calvis Games. Calvis Games. Es... Igual es que el el señor que tuvo el accidente de coche fue el que luego creó los juegos, pero se cambió de nombre o similar. No sé, vamos a probar a ver qué pasa si juego esto durante un rato. Ah, me la están liando, ya me está costando eh, sobrevivir porque le cuesta disparar. O sea que voy a acabar palmando 100%. ¿Veis? O sea, el estoy, pul ¡Ah! estoy pulsando para disparar, pero le cuesta. No lo hace rápido. No sé por qué. Pero bueno, puedo ganar un poco de tiempo. Vale. Es que no sé qué tengo que hacer. Bueno, supongo que sobrevivir, vaya. Tampoco tiene mucho. Misterio. Mil puntos. Pero ya cae todo más rápido. O sea, esto está diseñado Yo creo que me van a matar. Porque es que dispara lento el señor este. Y... Uf. 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 Vale, cuando me sale eso es como disparo rápido. Eh. Sí va más lento. Pero vamos, me lo van a complicar de un momento a otro. Uff, que cada vez van más rápido y a mí me cuesta lo mismo disparar. Y las mejoras estas no son permanentes. Ahora tengo un boost. ¡No! A ver, en el fondo. Quería que me mataran. <laughs> ¡No! No quiero jugar más. Ball Popper. Podemos. The Calvis Games. Todos son de Calvis Games, seguramente. De alguna manera va a estar relacionado. O, o, puede que el creador de los videojuegos sea el marido y padre de la mujer y la hija del accidente. ¿No? Puede ser, puede ser. Bueno, este es el mítico juego. Ah, ¿what? Se ha ido para. para. cayó. ¿What? Pero no ha sido culpa mía. Vale, ahora es más grande. Vale. Más grande todavía. ¡Eh! ¡Se me ha hecho más pequeño! Es que esto no, no está rebotando mucho. Vamos. Bien. Me han dado una pelota extra. ¿Vale? Fatal. ¿A what? ¿Qué es esto? Joder, Sauron. Es pues que habrá más niveles. ¡Well done! Vale, voy a ver qué pasa si completo... Más niveles. A ver qué ocurre. Vale, nivel 5 completado. Pero ahora me la están liando. Ahora os explico por qué. Me, de repente eh, se me multiplica la pelota. Ahora, ahora no lo va a hacer. Me va a dejar en mal lugar. Pero a veces eh, aparecen dos pelotas. Eh, entonces... Eh, leches. Pues he cogido una vida y he perdido otra. Ah, no, eso no era una vida. Es que los... Mira, ¿veis? Ahora tengo dos pelotas. Que puede parecer que es bueno, pero en realidad es malillo. Porque eh, se me puede ir una pelota. Pero bueno, yo voy a seguir. ¿Veis? Dos pelotas. Pues básicamente lo que me refiero es a que aumentan las posibilidades de, de riesgo. Nivel 6. No sé cuántos niveles tengo que seguir. Yo sigo. Vale, me la están liando. Sin darme cuenta, estoy perdiendo. Estoy en nivel 21. Voy a perder. Está yendo muy rápido. Me está rebotando... En un momento tenía un montón de vidas. Me la están liando. No debería haber cogido eso. ¿Veis? Oh, wow. Nivel 22. Pero es que en un momento he perdido. Todas las vidas. What? Esta es la cara que nos ha salido antes. <laughs> Había un texto. Yo creo que va a ser eso, la mujer y el hijo del desarrollador. Y que por eso creo ese videojuego tan retorcido. O igual todos los videojuegos. Probablemente... Opino igual, pero totalmente además, ¿eh? Palabra por palabra. No sé qué ha dicho, igual es un, es un sonido que se puede hacer revertido. No lo sé, no lo sé. Hay muchas cosas y todavía me quedan más cosas por mirar. Welcome Login 98xx tu, 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 tu. Documentos. Uh. Wow, y aquí hay números. Y aquí hay aquí hay, aquí hay. aquí hay también otra vez letras. Ah, pero igual eso es el código. El, el, tercer número va a, el segundo número va a ser un 3 Y aquí seguramente esté el tercer número Vale, vale, va, ayuda Vale Esto es algo de mires Espérate Deal caller No tenemos un número Al menos no por ahora Fuera Foto gallery Voy a echar un vistazo Uh, hay algo. Ah, buenos días. Siete, cuatro, nueve. ¿Será eso? Y aquí es como si no hubiera nada. 7. Uh, ha aparecido un archivo nuevo. Question: many... Ver cuántas respuestas puedes resolver. Sí. ¿Que ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Crees que es importante tomarse juegos? Descansos cuando juegas mucho. Sí. ¿Crees que los videojuegos. ¿Van a conquistar el mundo? Sí. ¿Has jugado este juego antes? No. ¿Estás seguro de que estás jugando un juego? Sí. ¿Sabes qué es la realidad? Sí. ¿Eres cercano con tu familia? Sí. ¿Crees que incluso la gente que se quiere puede hacerse daño? Sí. Si alguien, si alguien tuviera un accidente eh, fatal, ¿la muerte sería dolorosa? No. Sería instantánea. ¿Crees que los que no se arrepienten de sus pecados están condenados? Mm, es complicado, pero yo diría que no. Porque eso implicaría creer que hay algo más. Pero no vamos a entrar en cosas de esas. Cada uno que crea en lo que quiera mientras respete a los demás. ¿Crees en todo lo que digo? No. ¿Alguna vez has mirado detrás...? De... ¡Oh, ¡Qué susto! Mira que iba a hacer la broma de mirar detrás de mí. ¡Qué tramposos! Sí. El tiempo es corto. Sí. Es demasiado tarde. Nunca. Eh... What the fuck en esa, A esa dirección ya hemos ido Es donde hemos encontrado el reporte Estamos de vuelta, editor de fotos uh. Puedo subirle el brillo O invertir Oh, tenemos otro número 74961 74961. 74961. 74961. 398. Esto es un número de teléfono. Esto va a ser un número de teléfono. Porque había distintas combinaciones de dígitos. 398. Aquí era invert siete, cuatro y aquí que hay, oh cinco, 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 vale. Y si subo el brillo, vale, de todas maneras vamos a probar en los documentos. Uno es cinco cinco cinco. Nada, no. Y otro es tres nueve ocho. Tampoco. Esto es eh, eh, un número de teléfono. Cinco 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 tres nueve ocho. Eh, ¿Queréis ver lo que me he hecho de comida hoy? <laughs> y... 7, 4, 9, 6... ¡Ah! ¡No! Era pollo con verduras eh, y salsa de soja. <laughs> y luego he hecho fideos Noodles. Eh, 7, 4, 9, 6, 1. ¡Conectando! Ajá. Conectado. Yo creo que son los mismos números que me salían en el archivo de texto. 63, 60, 73. Yo creo que son eso, son los. O oh, puede que no. Me ha colgado. Me ha colgado. Mm, madre mía. Matching game, jugar. Ah vale, este juego me un montón. Vale, espérate. Documentos. Vale, vamos a leer esto. ¿Estás listo para ser parte de? Eh de un estudio de desarrollo de videojuegos que empuja las fronteras de la creatividad y la innovación, no busques más. Calvis Games es la compañía líder en desarrollo de videojuegos y estamos comprometidos en, en entregar productos de gran calidad que capturen a los jugadores y les transporten a mundos extraordinarios. ¿Por qué elegir Calvis Games? Increíble calidad. En Calvis Games nuestra prioridad es crear videojuegos con una calidad excepcional. Eh, ponemos nuestra pasión, bueno, estos son... O sea, básicamente no nos están diciendo nada relevante, que les encanta mucho la calidad. Pero ahí tenemos un número, 5. Esto es. Querido Calvis, equipo de Calvis TEM, os estoy escribiendo porque un padre preocupado. Porque les ha escrito un padre preocupado por. En, en respecto a su hijo, ya que ha incrementado la adicción a vuestros videojuegos. Eh, como un estudio de videojuegos, intentamos hacer los videojuegos de alta calidad y creemos. Que os preocupáis por el bienestar de vuestros jugadores. Por eso estoy. Eh... Ah, vale, es un padre escribiéndoles. Os estoy pidiendo soporte y guía. Primero y más importante, me gustaría conocer, me gustaría eh, haceros saber sobre la gran calidad de los videojuegos que desarrolláis en Calvis Games. La experiencia inmersiva cautivadora del gameplay hace que sin ninguna duda contribuya a que mi hijo esté disfrutando mucho. De todas maneras, ha venido a mi atención que este juego eh, ha, empe ha empezado a interferir en el día a día de mi hijo. Y he, me he dado cuenta de que hay una, un declive en el rendimiento académico y en sus interacciones sociales, y una falta de interés en otras actividades que una vez fueron importantes para él. Además, ha estado mostrando signos de irritabilidad cuando es, cuando es incapaz de, de no acceder a vuestros videojuegos. Este comportamiento preocupante nos ha llevado a creer que eh, la unión a vuestros videojuegos está creando una adicción. Eh, como sois el estudio responsable, me gustaría pediros asistencia en resolver este problema. Entiendo que el control parental es un rol crucial eh, en cuanto a encargarme de guiar a mi hijo en sus hábitos del gaming. Pero creo que... Eh, 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 Vuestra, si vosotros os involucráis, podría ser un punto de inflexión en todo este tema. Espero que juntos podamos promover un balance más saludable para el gaming. Aprecio vuestra atención y espero escuchar de vosotros pronto. ¿Debería añadir alguna información eh, adicional o queréis discutir algún tema en concreto? Por favor, no dudéis en contactarme. Gracias por entenderlo. Y el número que tenemos aquí es 3. Y aquí que tenemos, querido Maire Steam, estos son los del de ordenador, creo. Os estoy escribiendo para escribiros por mi gratitud por la nueva por la, para la nueva edición del software a vuestro escritorio. La característica que permite pulsar la tecla Enter y reorganizar el escritorio ha hecho un impacto significativo en mi experiencia digital, como alguien que frecuentemente trabaja desde mi mesa y que normalmente se suele estar sobrepasado por los iconos y los archivos. El simple acto de pulsar una tecla ahora trae orden y eficiencia a mi rutina de trabajo. Esto probablemente me quieren decir que pruebe a pulsar enter en el escritorio, ahora lo hacemos. Vuestra implementación ha salvado, me, ha, me ha salvado mucho tiempo que normalmente gastaba en, eh, en organizarlo todo manualmente. Eh, toda la, la, la utilidad de esta función ahora ha mejorado mi productividad y también ha mejorado mi satisfacción utilizando el software de Mires. Es evidente que vuestro equipo intenta crear soluciones que optimicen nuestras vidas digitales. Eh, como que agradece su dedicación y no otra vez, y que agradecerles. Que un 8, básicamente. ¡Pum! Vale, sujeto, incidente, reporte. Di, eh, como que entró allanamiento y disturbios en Greenwood, en el cementerio de Greenwood. En febrero del 18 de 1999, esto es, eh, yo creo que aquí es cuando sacaron a la persona de la cárcel. Aproximadamente a las 12.34, o sea, es después del, del accidente de tráfico. Eh, se, se mostraron reportes de, de disturbios en el cementerio de Greenwood. Eh, y. Respondí a la llamada y que llegué aproximadamente a la 1 y 36 AM. Cuando llegué, eh, dice que había una fiesta o, o como un grupo que habían visto a un individuo que había forzado en el cementerio y había estado cavando en las tumbas. Los testigos dijeron que inmediatamente llamaron a emergencias, pero que antes de que las autoridades llegaran, el sospechoso huyó de la escena a pie. La investigación dice que cuando llegó a la escena llevaron a cabo una investigación preliminar y que observaron que había dos tumbas que habían sido cavadas. Eh, también entrevisté a los testigos eh, para recabar información importante sobre mm, la dirección de escapatoria. Llevé a cabo una búsqueda sobre el área, pero eh, debido a, a, a la hora en la que había escapado, fui incapaz de localizarle. De todas maneras, me aseguré de preservar la escena del crimen, recolectando cualquier prueba, y, o sea, pisadas, huellas y todo lo que pudiera ser de utilidad. También contacté al cementerio de Greenwood para informar del incidente. Me, pro me dieron acceso a los, a, los, a los informes del cementerio e indicaron que cooperarían en la investigación. Las cámaras de seguridad de, de las zonas. Eh, están siendo revisadas para ver más temas del incidente. Conclusión, el incidente en el cementerio. Que varias tumbas. Vale, pero no están diciendo. No es, lo más importante es que me dijeran la identidad de las dos personas. A, de las tumbas que han. Eh, que han. Que han encontrado. Pero no. No. No me lo han No me, la, no me las están. No me, la han, no me lo han mostrado. Vale, esto me están volviendo eh, a poner lo que... Lo del accidente de coche, pero ya lo hemos visto nosotros a través de otra zona, o sea que más o menos... Vale, esto tiene que estar relacionado. Es, la persona con el accidente de coche mata a una mujer y a una hija, luego le acaban liberando, alguien entra en un cementerio, cava dos tumbas, alguien crea un videojuego que obliga a la gente a suicidarse, alguien le pone una review negativa. Eh, eso hace que quiera trabajar en su empresa, empieza a provocar la muerte de varios empleados, la caída de la empresa. O sea, uh, 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 uh. tenemos muchas cosas aquí por resolver. Pero hemos resuelto bastantes cosas del caso. Hay quizá algunas cosas más que podríamos jugar, como lo de Tank Blast, Puzzle Patterns y Matching Game. Pero no sé si de momento eso merece la pena que lo hagamos. Quiero saber qué os ha parecido. Quiero saber si queréis que revelemos más secretos de este juego. Creo que le hemos dado bastante caña. Hemos revelado un montón de cosas. Tenemos códigos que nos han mandado al móvil y que no sé cómo funcionarán. Pero yo creo que es algo similar a lo que hemos escuchado en esa. Uy, me ha parecido ver algo. En esa llamada de teléfono. El juego yo creo que tiene potencial para ser uno de esos juegos que nos acaban gustando porque son muy creepy y extraños. Así que quiero saber qué os está pareciendo. Quiero saber cuáles son vuestras teorías y vuestros consejos. Y si queréis que daría para continuar. Descubriendo más, o quizás mejor esperar a que sigan actualizando el juego. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao.